Solíamos jugar allí todos los días. Dylan y yo. Y otros niños más. Nos encantaba. Esa vez, recuerdo que era distinto. Encontramos una forma de adentrarnos más, como si hubiera cambiado. Entramos y dentro estaba el proyector. Los vertederos son para las cosas perdidas, para los objetos abandonados. ¿Alguna vez te sentiste así cuando crecías, ¿qué? Jessie? No. Sí, pero eso no tiene nada que ver con... De pequeña, ¿tenías proyector de diapositivas? No. Supongo que eran anteriores a tu época. Pero sí mirabais fotos juntos, de una forma u otra, ¿verdad? Puede ser. ¿Recuerdas cuándo sucedió todo esto? ¿En fiestas? ¿Barbacoas? ¿O cómo te sentías? ¿Te dio vergüenza alguna de las fotos que te enseñaron? ¿Había alcohol en las fiestas? ¿Tus padres bebían? ¿Te resultaba incómodo eso? ¡No! ¡Vaya chorrada! Venga, eso no tiene nada que ver con esto. Nada. El proyector... Tengo otra pregunta. De niña, ¿imaginabas mundos dentro de imágenes? ¿De cuadros? Ya sabes, entrar en un cuadro, en un mundo oculto, escapar y vivir aventuras dentro, lejos de tus padres. Pues... creo que no. No lo recuerdo. Igual... no lo sé. Ordinary. Tantas cosas raras en un caso. Un nuevo objeto de poder, algo que nunca había visto. Y viniendo de mí es una locura. ¿Y el chico? Dylan Fadden. El candidato número 6. Y su hermana también. Sí, la encontramos, pero el chico es tan brillante. Las lecturas están al nivel de Northmore. Y no es que quiera mentar su nombre. Es completamente distinto. Es increíble. Hubo un incidente. Sí. Perdimos un miembro valioso del equipo, sí. Fuerza excesiva. Dylan tiene tanta. Pero es... es solo un niño. La culpa es mía. Dadle un respiro. Los niños son.
Es excepcional y tiene mucha presión. Roberts ha muerto. Es un trágico accidente, nada más. Marshall tiene que entenderlo. Lo haremos funcionar. Funcionará. No te veo contenta, Meg. Cuéntale al tío Mr. Bones lo que te pasa. La prueba de clarividencia me ha ido mal. No puedes bordarlas todas, Meg. Todos tenemos cerebros diferentes. Algunos cerebros pueden hablar con otros. Lo llamamos P.E.E. ¿P.E.E.? ¡Sin interrupciones! Algunos pueden levantar objetos como una pelota de béisbol. Mejor que con el bate, ¿eh, Meg? ¡Sin interrupciones! ¿Qué más da si has suspendido la prueba de clarividencia? Quizá tu cerebro puede lanzar pelotas, hablar con los muertos o cegar a alguien. Cuando sepamos lo que hace tu sesera, sabremos qué trabajo darte. Y si tu cerebro es el indicado, podrás sentarte en la silla importante. ¡No quiero la silla importante! ¡No quiero la silla importante! ¡Todo el mundo quiere la silla, Meg! Por eso estamos aquí. Usa el cerebro para escuchar de una vez, o la única silla que verás será la de atar gente. Thank you.